Señor, abre mis labios. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Entrad por tus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Vosotros me escuchaste la llamada de viva voz que Cristo os dirigía. Amén, nuestro divino y nuestra alma, al mensaje de amor que Dios envía. Vosotros, invitados al banquete, gustasteis el sabor del nuevo vino, llenad el vaso de la mano que ofrece al sediento de Dios en su camino. Vosotros que tuvisteis tan mal suerte de ver a muertos nueva vida, no dejéis que el pecado y que la muerte nos priven de la vida recibida. Vosotros que nos visteis ya gloriosos, hecho Señor de gloria sempiterna, haced que nuestro amor conozca el gozo de vivir junto a Él la vida eterna. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Oh Dios, tú eres mi Dios, por mi madrugada, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra que seca, mostrada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios.
te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Mesas llenas de manjares exquisitos, y mis labios te harán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y verando me digo en ti. Porque misterios y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor. Agua del espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astro del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Dios que alas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Templados cielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuando germine la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor, ensalzado con hijos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor, siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Exaltado con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalcemos con himnos por los siglos. Bendito el Señor.
cargo de la lección, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. El que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y citarás, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Quienes festejen su gloria y canten jubilosos en filas, conmigo es a Dios en la boca y espadas de los hijos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con armonías, a los hombres con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Harán memorable tu nombre, Señor, sobre toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos que le llevaban 12 hombres, los hombres de los apóstoles del Cordero, y su lámpara es el Cordero. Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Alabado sea el Señor, la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre. De la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tierra y en sombra de por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El muro de la ciudad demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos, y aclamémosles diciendo: el coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. El coro de los apóstoles, amado Señor. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Fortalece, Señor, nuestra fe para que nos adhiramos a Cristo, tu Hijo, con la misma sinceridad con que lo hizo el apóstol San Bartolomé, ya que, por la intercesión de este santo, sea siempre tu Iglesia sinceramente, sea tu Iglesia sacramento de salvación universal para todos los hombres, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
Aleluya,
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Pidámosle al Señor que por su intercesión aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. También la intención de esta Santa Misa es por María Berta Cruz Olivera y su familia, amigos de la familia Cruz López, y por sus necesidades e intenciones. También pidamos a Dios por la paz y la justicia en todos los pueblos de la tierra, especialmente en nuestra patria. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Fortalece en nosotros, Señor, la fe con que tu santo apóstol Bartolomé se entregó con generosidad a tu Hijo, y por su intercesión, haz que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Uno de los ángeles me habló y me dijo: ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos, en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sé, Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor, la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, Jesús nos dice: yo les aseguro que verán cosas mayores. ¿Cuáles son esas cosas mayores? Su muerte, resurrección y ascensión a los cielos y la venida del Espíritu Santo. Nosotros les respondemos, sobre todo el miércoles de ceniza: muero con Cristo para resucitar con Él. Pero esto es un proceso, es un camino. Antiguamente, en los primeros años del cristianismo, a los cristianos les decían: el camino, el camino. Siempre hay que caminar. El que no camina, retrocede. Caminar. ¿Y cuál es este camino? Jesucristo, nuestro Señor, nos lo enseña claramente en este santo evangelio. Primero, el diálogo, el encuentro personal con nuestros hermanos que nos rodean. El encuentro personal con nuestros hermanos que nos rodean, pero también con los miembros de la Iglesia, sobre todo con Jesucristo nuestro Señor. El Papa Pío XII condenó el activismo, no tener tiempo para Dios. Este encuentro personal implica sencillez, ser sencillos, y deseo, hambre de dialogar con las personas que nos rodean, hambre. Lo vemos claramente en el Santo Evangelio, cómo Felipe, uno de los apóstoles, se encuentra con Bartolomé y le dice: hemos encontrado al Mesías, es Jesús, hijo de José. Y responde: ¿acaso
hay algo bueno que venga de Nazaret. Lo decía porque precisamente pensaban que el Mesías vendría, nacería en Belén. Sin embargo, ellos no se dieron cuenta que Jesús nació precisamente en Belén. Creían que había nacido en Nazaret. Pero por otra parte también decían que cuando viniera el Mesías, nadie sabría de dónde vendría. Y ahora le dicen que es hijo de José. Por eso dice, ¿acaso hay algo bueno que salga de Nazaret? Y fíjense lo que hace Felipe. Ven y lo verás. Esto es muy importante para ustedes, papás de familia, catequistas, ministros, religiosos, religiosas, sacerdotes. Llevemos a las personas al encuentro con Jesús. Ven y lo verás por tu propia cuenta, que nadie te diga más. Tú verlo. Al verlo, Jesús que se acercaba, le dice, este hombre es un verdadero israelita. No anda con dobleces, es sencillo. ¿De dónde me conoces? Cuando te encontraste con Felipe, tú estabas bajo la higuera. Se da cuenta, Bartolomé, que Jesús lo conoce. Y lo conoce interiormente lo que hay en su corazón. También así, en nuestro diálogo con los hombres, en el diálogo con Dios, vayamos con ese espíritu de sencillez, deseos de dialogar, deseos de aprender. El hombre sabio es el que escucha, el que escucha. Ustedes tienen más experiencia que yo, pero cuando dos personas hablan al mismo tiempo, es un diálogo de locos. ¿No se entienden? Entonces tenemos que aprender. Un obispo, el que me ordenó, sacerdote, precisamente este consejo nos decía, escuche, escuche. Entonces aprendamos a escuchar. ¿Y qué le dice? Al ver todo esto, entonces Bartolomé le da su respuesta. ¿Qué le dice a Jesús? ¿Cuál es su profesión de fe? Maestro, tú eres hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Esto lo dices, le dice Jesús, porque te dije que te vi debajo de la higuera, pero cosas mayores verás. Muerte, resurrección y ascensión de Jesús a los cielos, y la venida del Espíritu Santo. Por eso los apóstoles, mientras Jesús vivió con ellos, su fe nunca creció para lo que debe crecer el hombre, sino hasta la venida del Espíritu Santo. Y de aquí lo importante que es los sacramentos, la fe, los sacramentos, el bautismo, la confirmación y la Sagrada Eucaristía, la comunión. El Espíritu Santo lo necesitamos. Papás, catequistas, consagrados, ojalá que hagamos esto, de que nosotros estemos deseosos de recibir al Espíritu Santo y que las personas que nos rodean los reciban también. Es precisamente el Espíritu Santo quien aplica la voluntad de Dios y los méritos de Jesucristo nuestro Señor, a través de la fe, a través de los sacramentos. Y si hay fe, sabremos que hay fe cuando hay caridad, cuando hay esperanza en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Cosas mayores verán. Pues bien, la Santísima Virgen María, ella precisamente
ella aprendió a escuchar a Dios, a escuchar a Dios. Por eso pudo decir, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Y quién más pudo dialogar con Jesucristo nuestro Señor, si no es María? Durante 30 años en su vida privada. Y después, en la cruz. Y precisamente por esto nos pudo decir aquí, en el Tepeyac, que quería una casita sagrada. Esta casita sagrada es precisamente la iglesia, que nos acaba de describir con tres imágenes el apóstol San Juan. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la novia de Cristo, la novia de Cristo. Es la esposa de Cristo, es el templo de Cristo. Y eso somos nosotros, precisamente, la novia. ¡Qué alegría! ¡Qué consuelo! ¡Qué felicidad! Ser la novia de Cristo, ser la esposa de Cristo, ser templos vivos del Espíritu Santo, templos de Cristo. Lo llevamos aquí en nuestro corazón. Pero por eso necesitamos ese encuentro personal, en este caso con la Santísima Virgen María. Y la mayoría de ustedes, peregrinos, si no es que todos, cuando venimos a la Basílica, ¿qué es lo que queremos tener? Un encuentro personal con la Santísima Virgen, un encuentro personal. El mismo Papa Francisco venía a eso, nada más, a que la Santísima Virgen lo viera. ¿Qué significa? Dialogar, escucharla, amarla, sentir el amor de ella y precisamente, posiblemente, él. Todo esto lo hizo que realizar lo que está realizando. Ojalá que también nosotros, en primer lugar, tengamos un encuentro con las personas que nos rodean, especialmente con Dios. Y también llevemos a las personas que nos rodean a un encuentro con el hombre y con Dios. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Creemos, pero aumenta nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Guardemos un momentito de silencio. Fundamentados en la fe de los apóstoles y de los mártires, dirijamos a Dios nuestras oraciones. Después de cada oración, respondemos: Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con la fuerza del Espíritu, la fe que fue plantada por los apóstoles germine, arraigue y crezca en todas las comunidades cristianas. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que aún no conocen a Jesucristo, para que el Señor que envió a los apóstoles a proclamar el Evangelio a todos los pueblos, haga brillar también sobre ellos el mensaje de salvación. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que sufren tentaciones o abatimiento, para que al escuchar el anuncio evangélico transmitido por los apóstoles, vean renacer en su espíritu la alegría cristiana. Oremos. Padre, escúchanos. Para que nosotros, que por naturaleza éramos extranjeros y forasteros, edificados ahora sobre el cimiento de los apóstoles, vivamos como conciudadanos santos y como miembros de la familia de Dios. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos, María Berta Cruz Olivera,
familia y amigos de la familia Cruz López. Por sus necesidades, oremos. Padre, todo esto, Padre, por las intenciones que tú bien conoces, te las ofrecemos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos. Señor, que el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en la fiesta del apóstol San Bartolomé nos obtenga por su intercesión tu ayuda generosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro,
Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciar a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos, llenos de profunda devoción, y te aclamamos diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión a los cielos, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia
y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Bartolomé y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con nuestro espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Bienaventurados los pobres, saben en Dios Padre esperar. Es el camino, es la verdad, nuestra paz, Señor, tu bondad. Oremos. Al celebrar la fiesta del apóstol San Bartolomé, hemos recibido la prenda de la salvación eterna. Te pedimos, Señor, que sea para todos nosotros auxilio, tanto en la vida presente como en la futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios nuestro Señor nos bendice a todos nosotros, peregrinos, a este santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. También bendice sus imágenes de Jesús, de María de los Santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.